la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, en coordinación con la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu, la Unidad de Administración Tributaria Rentas, realizaron un sorpresivo operativo a los establecimientos comerciales con el rubro de cabinas públicas de Internet que funcionan en Machu Picchu Pueblo, donde constataron que varias cabinas de Internet no contaban con los filtros para acceder a páginas pornográficas y la presencia de menores de edad observando fotos y videos obscenos. Todos estos locales además no contaban con las licencias de funcionamiento, carnet de sanidad y certificado de defensa civil, por lo que fueron clausurados y cerrados temporalmente hasta que los propietarios, conductores, administradores o encargados de dichos establecimientos cumplan con las obligaciones previstas en la ley. Caso de incumplimiento, podrán ser sancionados con clausura definitiva. En los próximos días se continuará con similares operativos inopinadas a las mismas cabinas de Internet hasta que subsanen la infracción y se adecúen a la ley y cumplan con colocar los filtros de prevención para evitar que los menores de edad sigan observando páginas pornográficas. En cumplimiento al programa municipal Plan Solu, Machu Picchu seguro, ordenado, limpio y unido, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu continúa adelante con los operativos de fiscalización, ejecución e implementación de operativos a diversos establecimientos comerciales, bares, cantinas, boticas, farmacias y otros negocios que funcionan en Machu Picchu Pueblo. Las intervenciones se realizan con la participación de la Unidad de Administración Tributaria y Rentas, Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Turística, Defensa Civil y la Policía Municipal, con el propósito de verificar y exigir a los conductores de estos establecimientos comerciales el cumplimiento a las notificaciones entregadas respecto a las licencias de funcionamiento, carnet de sanidad y certificado de defensa civil. Durante el operativo se vienen clausurando los establecimientos que no cuentan con licencias de funcionamiento, carnet de sanidad y certificado de defensa civil, y además se están aplicando sanciones administrativas a los infractores. Cabe precisar que con este tipo de acciones se pretende mejorar los servicios públicos que se brindan en la población, como la limpieza pública, la seguridad ciudadana, y sobre todo se exige el cumplimiento de las ordenanzas municipales emitidas por la municipalidad, de esta manera garantizar el orden en la población y mostrar una imagen positiva a los visitantes nacionales y extranjeros que a diario nos visitan.